En este pesebre está reflejada la creatividad y la integración de 213 adultos mayores que asisten al Centro Vida Mi Querido Viejo del barrio Camino de San Silvestre en la Comuna 3, quienes decidieron desde hace varios días emprender un arduo trabajo para participar en el concurso de pesebres ecológicos que inició la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. La verdad es que la administración pues pasa la invitación, ¿cierto?, del concurso. Aquí pues siempre se ha participado en las actividades que organiza la administración municipal. Y esta es otra de las actividades en las cuales siempre se ha querido participar y se ha hecho. Este año, como se dan cuenta, el pesebre está hecho de puro material reciclado, ¿sí? Y hecho por los mismos integrantes aquí de la comunidad, que son los adultos mayores. Como se dan cuenta, es un material muy bien elaborado, ¿sí? Se hace con cariño, con amor, porque la idea es ganar este concurso. Para Julia Gómez, una de las coordinadoras del Centro Vida, el objetivo es claro. Sí, hace falta pequeños detalles, como se pueden dar cuenta, de pronto elaborarle el cielo, de pronto otros detallitos pequeñitos que hacen falta, pero ya casi está terminadito, porque la idea, como le digo, es ganarnos este concurso. Rollos de papel higiénico, cartones de huevo, bolsas de azúcar, sacos, cajas, cáscaras de huevo, entre otros materiales reciclables, ponen a prueba el ingenio de esta población. Ejercer nosotros las habilidades de poder ayudar con el medio ambiente, porque nosotros aquí el pesebre lo hicimos con reciclaje, entonces somos un rinconcito ecológico, entonces como usted puede ver, todos aquí ponemos nuestro empeño en que todo sea mejor. 15 propuestas han sido postuladas en el concurso, que este viernes terminará la evaluación de los mejores pesebres ecológicos y así elegir al ganador, que será premiado con incentivos que beneficiarán a la población adulto mayor de Barranca Bermeja.